Seres humanos vivimos entre arquitectura y eso es inevitable. Construimos para guarecernos de la naturaleza, pero también para representar nuestro pensamiento acerca del mundo, de la vida, del amor, de la muerte, para representar los valores individuales y sociales. Los edificios así significan todo esto. Y el Capitolio, la Plaza de Bolívar, el Edificio Liébano, el Museo Nacional se convierten en íconos de los valores de una sociedad. Pero no solo los edificios lo hacen, lo hace también la ciudad. En la colonia era el baluarte cristiano del imperio español que quería construirse en América. Por eso la traza y la retícula que quería representar la Jerusalén celestial como un proceso civilizatorio en este mundo americano. San Bartolomé se fundó en lo que es actualmente el Palacio de San Carlos y en 1772, por autorización del virrey Mesía de la Cerda, se pasó al lugar que ocupa ahora y donde está todavía. La iglesia era como una parte del colegio, ahí se tenían las ceremonias importantes, las actividades religiosas. La iglesia se construyó entre 1610 y 1636. Y había una iglesia pequeña que todavía existe, pero que actualmente es un salón, que quedaba en la esquina de la carrera sexta con la calle 10, que era una iglesia que se hizo originariamente sobre todo para la conversión de los indios, pero cuando ya después no hubo indios que convertir, porque todos habían aprendido castellano y se habían vuelto cristianos, entonces se convirtió en el salón de actos de la Universidad Javeriana. Thank you.
tengo 60 años. Entré para 61 años y toda la vida ha habido puestos aquí afuera. Cuando era el mercado grande, que verdaderamente venía gente hasta de por allá del norte, venían hasta de se escribió a hacer mercado aquí, porque venían los campesinos todos, venían los campesinos a hacernos el mercado. Ellos botaban su mercadito y eso allá a la 1 de la tarde ellos se iban. Inclusive cuando el 9 de abril los campesinos le dejaban a mi mamá el mercado fiadito, que en ese tiempo se vendía era 1 centavo, 2 centavos. Y eso se aumentaba la plata. Llegaba uno a la casa y contaba su plática y eso era como la bendición de Dios. Venían de Chuachi, de Fome, que de Ubá, que de todo lado venían campesinos. ¿Y qué productos traían? Traían alberja, traían tomate, traían de todo, auyama, calabaza, lechuga, habichuelas, de todo eso traían, todas las verduras. Entonces, los guisantes. ¿Le compraba a ellos y es para su puesto? Sí, señor. En ese tiempo la plaza grande era aquí en la décima con décima. No, mi papá trabajó haciendo ladrillo. Inclusive era cuando la Sahil era aquí en la calle cuarta, aquí de para allá, él trabajó de ahí. De ahí, entonces se fue para ahí donde es la plaza del 20 de julio. Ahí era la fábrica de la Sahil. Cuando se sucede la independencia, el país comienza a organizarse como nación independiente, pero eso cuesta mucho trabajo y se va todo el siglo XIX, quizás el XX, inclusive nos queda la duda de si ya tenemos un Estado y un país. En todo caso, la ciudad comienza a cambiar. Germán Mejía nos ha mostrado cómo en el comienzo del siglo XIX la ciudad se densifica a pesar de que no se expanda, pero ya se rebautizan las plazas, la Plaza de Bolívar, la Plaza de Santander, la Plaza de Nariño, la Plaza de los Mártires de Morillo, la calle de Carabobo, la calle de Pichincha, la Plaza de Ayacucho, como un proyecto que quiere inculcar en sus ciudadanos esos elementos mediante una arquitectura que ya no es española, que es europea, que es francesa, que corresponde a la Belle Époque. Huerta de Jaimes es uno de esos sitios siempre conocidos que nadie sabe con certeza de dónde provienen y a qué hacía referencias. Ese sitio se utilizó como una zona de castigo bajo la Reconquista Española y es la relación directa con la Plaza de los Mártires. Ahí se fusiló, ahí se ajusticiaron patriotas bajo la ocupación española. Eso va a ser que a mediados del siglo XIX, cuando empieza a madurar la idea de la patria con padres fundadores,
que es lo importante en la idea de patria, se va a escoger el sitio de la plaza de la Huerta de Jaimes para convertirla en uno de los sitios de adoración civiles a esta nueva, llamémosla, sistema de creencias seculares, que son los que van a llevar a los padres de la patria. La Iglesia del Voto Nacional, a diferencia de las otras iglesias de la ciudad, está construida para una ceremonia eminentemente civil, que es la solicitud de perdón que le pide el gobierno colombiano al Sagrado Corazón de Jesús por los pecados cometidos contra la Iglesia Católica durante la administración de Tomás Cipriano de Mosquera, fundamentalmente, y las siguientes administraciones radicales. Entonces, San Victorino empieza a adquirir ese doble significado. Una actividad de siempre, ser puerto, una actividad nueva entre la plaza de los mártires, la iglesia del voto, y si ustedes quieren añadirle una segunda plaza, la Plaza España. La Plaza España es de los primeros años del siglo XX, que significa la rehispanización. Una vez aceptados ya los padres de la patria, lo que vamos a aceptar es el lenguaje y la religión como dos elementos constitutivos de lo nacional. Y lo que era la vieja Plaza de Maderas, que ratifica la vocación de San Victorino de ser un sitio de comercio, se transforma en la Plaza España, que tiene dos elementos fundamentales. El Hospital de San José, otro elemento duro de la modernidad, con una plaza jardinada que tiene a Cervantes como el elemento central de ella, el monumento, que es el monumento al lenguaje. Eso hace que San Victorino, con la Plaza de los Mártires, la Plaza España, la Escuela de Medicina, todos los almacenes que tiene, la estación de taxis, los autobuses, hagan de San Victorino una de las zonas más dinámicas, más interesantes de la Bogotá de comienzos del siglo XX. También fue un sitio de habitación de familias importantes de Bogotá, porque en esa época la sociedad de Bogotá se concentró entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en esas zonas, en Las Nieves, en San Victorino, en todo lo que quedaba cerca de la Plaza de Bolívar. Todo eso se vino al diablo cuando la gente que habitaba entonces, después del Bogotazo, se trasladó hacia el norte y quedó eso abandonado, y esa zona de los mártires se convirtió en un estacionamiento de buses intermunicipales y en una zona que acabó de popularizarse y complicarse con la apertura de la carrera décima.
años 30, indudablemente la ciudad comienza a cambiar y comienza el proceso de expansión hacia Teusaquillo, hacia La Merced, hacia la Avenida Chile o hacia el Restrepo y el Olaya, en un proceso de dispersión que a la vez significa un cambio en el centro. Ahí es muy importante la labor de Brunner, de Karl Brunner, el urbanista austríaco, quien trata de instaurar un proyecto de reorganización del tráfico y de embellecimiento de la ciudad. Quizás la obra principal de Brunner es la Avenida Jiménez, una avenida que sigue la curva del río, que se llena de bellos edificios. Pero también después está la construcción de la Carrera Décima, de la Avenida Caracas, de los procesos que van a culminar en el 9 de abril, que va a significar la debacle y el comienzo de una nueva modernidad. En la Carrera Décima van a aparecer los principales edificios de oficinas, altos, industriales, de arquitectura moderna, y allí se va a suceder el centro financiero, económico y administrativo de la nación y el país. También se refleja esa modernidad en el centro internacional, al lado del Hotel Tequendama, donde aparece de nuevo ese complejo enorme y positivo de edificios modernos. Lo que yo recogí en los testimonios es que Bogotá, ese viernes a las 11, 12 de la noche, de un de los edificios más altos, incluyendo también el Hotel Regina, que era un hotel que quedaba en la Plaza de Santander, era un incendio gigantesco. Dos días después viene la reconstrucción de Bogotá. Y lo que hay que decir es que en la reconstrucción acaban con la antigua ciudad. Y comienzan a producirse de esa ciudad, entre unas mezclas, esa ciudad de la Jiménez, que es como la ciudad muy parecida a ciertas urbes norteamericanas, por los lados de la Candelaria, la ciudad antigua, la ciudad colonial, se produce una mezcla de una ciudad que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Es esa séptima que lamentablemente desde el punto de vista arquitectónico es una ciudad nada hermosa desde el punto de vista arquitectónico. Después de los hechos del 9 de abril viene Le Corbusier, propone un nuevo tipo de ciudad, esto no se consolida, pero pues la ciudad también se va haciendo o se va reconstruyendo con una idea nueva del transporte. Es decir, si hay un duelo que hay que hacer el 9 de abril es por el antiguo transporte bogotano de los tranvías y que posteriormente comienzan a ejercer un gran monopolio en esta ciudad los grandes transportadores del servicio público. Evidentemente, entonces, es un cambio rotundo de una ciudad en cierta medida armoniosa por una ciudad muy contradictoria. Y la otra conclusión, digamos, de la movilidad de la ciudad, después de los acontecimientos del 9 de abril, es que ese centro comercial que funcionaba en el centro histórico se traslada a la 72 con 13 y con séptima. Es decir, es como la idea del Wall Street.
Y el otro resultado del 9 de abril es que esta zona, que es la antigua zona, digamos, de la gente rica bogotana, estas antiguas casas republicanas muy hermosas que quedan en todo el epicentro de la ciudad de Bogotá, comienzan también a trasladarse al norte. O sea que hay una movilidad absoluta en la ciudad de Bogotá por el transporte, por el comercio y por las viviendas lujosas. Avanzando el tiempo, al irse instaurando las relaciones propiamente capitalistas entre nosotros, entonces la ciudad va jugando un papel en relación con la organización capitalista de la producción. Obviamente, pues, transcurre mucho tiempo, pero la ciudad se va volviendo el lugar de la instalación fabril. Entonces, la ciudad tiene que combinar lo simbólico, las autoridades, el lugar de ubicación de la población, donde habite, donde resida, y el lugar de fabril, ¿no? El lugar de las instalaciones, de las factorías que se van transformando, que se van organizando, que son fundamentalmente urbanas. Ahí aparece un papel del Estado. El Estado tiene que organizar esas distintas funciones de la ciudad, la función habitacional, el papel industrial que cumple la ciudad, fabril, el papel comercial y el problema ya de seguridad, de control de los habitantes dentro del núcleo urbano. Yo fui abandonado y por mis padres. Y bueno, mi primera noche fueron dos costales y dos saquitos. Y me siento bien, me siento feliz en la calle. No he conocido un papá, un tío, un hermano, a nadie. Pero nunca aprendí vicios, nunca tomo, nunca creo mucho en Dios. Y lo importante es tener siempre el apoyo de él. Pedro. Bueno, yo tengo una cartonería, yo recojo papelitos, botellitas, archivos. La gente me guarda en los apartamentos, me invitan, me dan la ropa. Y todo esto yo lo llevo a un depósito, a donde compran eso, y yo pues, que en la 45 con 19, es un señor que va a ser edil de Teusaquí, de Tunjuelito. Y él compra de todo esto y eso me sirve para poder contribuir con regalitos para mucha gente que no tiene cosas que pues necesitarlo más que uno. Bueno, yo creo que al ñerito toca tenerlo un poquito alejadito, ¿no? La vida se la da uno mismo y después de que uno no se meta con nadie, yo creo que nadie toca con uno. Yo creo que sin embargo no faltan los problemas. Lo mejor para eso es evitarlos. ¿Cómo calificar, cómo analizar la ciudad actual, la ciudad contemporánea, una ciudad que se está convirtiendo en ejemplar, en mítica, las bibliotecas, el Paseo de las Jiménez, las Alamedas, las ciclorrutas, pero que a la vez está produciendo el Bronx, el cartucho, la indigencia y los mercados en los semáforos? Es el reflejo de la precariedad del Estado, de la destrucción de esos cuatro jinetes del apocalipsis que son la guerrilla, el narcotráfico, la delincuencia y la politiquería, y en medio de eso los ciudadanos de Bogotá tratando de reconstruir la ciudad y desde aquí impulsar una reforma del país que nos permita avizorar un mejor futuro. La Plaza de los Mártires es uno de los lugares donde se hace más evidente las contradicciones entre varios intereses opuestos. Por un lado están los intereses de la gente que ocupa el lugar, que le da significado, que construye territorio, que lo habita. En últimas,
que intenta sobrevivir, y por el otro lado están los intereses del Estado de limpiar, de esconder y ocultar una realidad pues que tiene unos problemas que son mucho más complejos, pero la solución que propone el Estado es borrar, y no importa qué costo, incluso humano. Los seres humanos vivimos entre arquitectura, y eso es inevitable. Construimos para guarecernos de la naturaleza, pero también para representar nuestro pensamiento acerca del mundo, de la vida, del amor, de la muerte, para representar los valores individuales y sociales. Los edificios así significan todo esto, y el Capitolio, la Plaza de Bolívar. En la colonia era el baluarte cristiano del imperio español que quería construirse en América, por eso la traza y la retícula que quería representar la Jerusalén celestial como un proceso civilizatorio en este mundo americano. El edificio Líbano, el Museo Nacional, se convierten en íconos de los valores de una sociedad. Pero no solo los edificios lo hacen también la ciudad.